más de 10.000 el número de fallecidos como consecuencia del terremoto de China. Alrededor de las 6 de la mañana se presentó un sismo. No nos han... TG1, un terremoto fortissimo ha colpito il Cile. Fa caldo, spetta lei. Dice che ci sono 6 morti, ma si capisce subito che la situazione è molto più grave. Según los organismos de socorro, una emergencia como esta nunca se había registrado en Bogotá. Aquí, en el puente de la calle 25, carrera décima de Caracas. Thank you.
una emergencia como esta nunca se había registrado en Bogotá. Aquí, en el puente de la calle 25, carrera décima de Caracas. Existe también este otro video, quizá más increíble pero igualmente impactante, grabado en Isla de los Roques de Venezuela. Lo más aterrador es que ilustra cómo podría ser la temible llegada de seres hostiles a nuestra raza. Que una confederación intergaláctica no existe. Si Dios es tan vasto, tan omnisciente, tan omnipresente y es Dios del universo, ¿cómo podemos creer que no podamos tener otros hermanos en otra vibración y en otras partes del universo, protegiendo a los hermanos menores? Inclusive Juan Pablo II durante su pontificado aceptó que había extraterrestres. Claro, yo creo que hay seres de alto rango en las religiones que han estado tocados por estos seres y han tenido conversaciones con estos seres, bueno, para entender más o menos el proceso evolutivo de nosotros, de ellos, y crear una conciencia espiritual de unidad. Y últimamente las religiones, Fernando, han estado muy ligadas al fenómeno OVNI. No, siempre estaba viendo una nota muy interesante, no sin ir más lejos, viendo la Biblia, lo que es esa etapa del éxodo, pues qué es lo que guía a los israelitas en el día y en la noche, son nubes, es el término que pueden utilizar, ¿no? Una nube en el día y una nube luminosa en la noche, o sea, el término... Una nube dorada. Exactamente, entonces hablar de nubes en aquella época y que de alguna manera sirve como un tipo de camuflaje, por así decirlo, a un ovni, pues todos sabemos, y ni más lejos, el señor Steven Spielberg, cuando hizo esta película en 1977 de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, la gran nave nodriza que aparece surge de una nube, así que esa relación nubes con grandes ovnis no podemos descartarla a priori, para nada. Pero en el caso de que ¿Y qué opinas de estos videos, estos últimos videos que vimos? Hay unos videos muy interesantes, sobre todo el de Pakistán,
que yo para mí casi igual, el automóvil, como que está siendo acechado por un ovni con este rayo. Yo ya le estaba diciendo a Octavio a ti que puede aparecer un intento de abducción. Entonces, aquí llegamos al punto que estamos diciendo en el anterior corte. La clave está aquí en algo que se llama cámara de video. Entonces, siempre andar armado con su cámara de video para cualquier eventualidad, para poderlo documentar. Algunos otros pudieran haber sido trucos, que sabemos que en la red se suben muchísimas cosas, pero podemos aterrizar dos puntos. Primero, se hace más que urgente traer equipo electrónico de lo que es video para registrar este tipo de situaciones. Y segundo, este tipo de nubes que se le han llamado nubes lenticulares y que sirvan de camuflaje de un ovni, puede ser. Que fue como la nube de Rusia que salió en todos los noticieros. Eso está interesantísimo. A lo mejor puede ser un ovni o pueden ser de lo que dicen los meteorólogos y astrónomos, que son las interacciones que está teniendo la Tierra con el Sol, un Sol que ahorita ha tenido durante mucho tiempo ninguna presencia de manchas solares, pero no sabemos cómo está interactuando estas dos atmósferas, porque la atmósfera del Sol se extiende más allá de Plutón. Entonces, en pocas palabras, no sabemos qué está pasando y objetos desconocidos en el cielo, en el espacio. Vamos a tratar de documentarlo y, sobre todo, como platicamos con Octavio y contigo, que este tipo de programa sea para orientar y no para crear un falso miedo de eventos que no podemos prever. Pues muchas gracias por haber estado aquí, Fernando. Te agradezco muchísimo.